La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 19 hasta 21. La Escritura vale más que lo que vean los ojos. Es la máxima autoridad para el cristiano. La fe en las Escrituras tiene más seguridad que lo que ven los ojos, digo. La experiencia en el monte que tuvo Pedro confirmó la palabra de profecía, el Antiguo Testamento. Es decir, la hizo más segura. Habla de una antorcha aquí, en las tinieblas, hasta que el día esclarece. Estaba comparando a las profecías a la realidad cumplido en Cristo y el Evangelio. Dice que no es de interpretación privada, sino inspirada por el Espíritu Santo, por el aliento del Espíritu, literalmente dice. Solo el Espíritu pudo dar. Solo el Espíritu pueda interpretar y enseñar las Escrituras. No es obra de hombres, es en otro ambiente totalmente, otro ambiente único, en lo cual no hallamos cosa semejante en toda
en todo el mundo. Y dice que hombres santos, seguramente hombres honrosos, íntegros, honestos, como era Daniel, como era Jeremías, por todos los profetas fueron pronunciadas las palabras como: así dice el Señor, o el Señor me habló. Muy buenas tardes, amigos. Nos basamos en la Biblia en este estudio. No queremos ir a otra parte, no queremos alejarnos. Y por eso estamos estableciendo al principiar el estudio sobre los rollos del Mar Muerto, que vas a hallar muy interesante. Estamos empezando con un aprecio para las Escrituras, porque el descubrimiento de los rollos será muy impresionante si apreciamos las Escrituras como se debe apreciar. Estoy con la meta de llegar al tema de los rollos del Mar Muerto, pero quiero dar un estudio completo. O dije la vez pasada que estuve seguro que no pudiera terminar la lección en un estudio y no lo hice. Apenas iba por el primer punto, este punto de establecer las Escrituras, hablando en general, como la autoridad que es escrito por hombres santos. Mira, el aprecio que hay en el mundo por las Escrituras. Hay pocas personas que te dirá que las Escrituras sean malos. Hay mucho aprecio a una parte del cristianismo por las Escrituras, por el valor de las enseñanzas de las Escrituras. Y si esta estima tiene el mundo, además en la iglesia y en otros mundos, en otras partes, en otras esferas, muy estimadas las Escrituras. Y entonces no es posible que sean escritos por mentirosos. ¿Crees tú que las palabras de mentirosas estarían tan estimadas entre todo el mundo? Pero ellos dijeron, así dice el Señor me habló. ¿Eran mentiras? Para nada lo creemos como cristianos, porque nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y los profetas hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hombres santos eran. Y lo debemos tener mucho respeto. Bueno, ya te digo, volviendo al tema de los rollos del Mar Muerto, empezamos con esta cosa de las Escrituras en general. Y intentaré de dar el trasfondo para poder captar y apreciar la riqueza del descubrimiento de estos rollos. He empezado intentando de crear un aprecio por las Escrituras en general. Ya lo he dicho. Pero ahora vamos adelante. Repito, las palabras de las Escrituras, los hombres que Dios usó para escribir lo que Él les inspiró decir, no fueron palabras de mentirosos. Aún la gran estima universal, esto es lo que estoy enfatizando, por la nobleza de las Escrituras comprueba la autenticidad de los escritores. Vamos a concentrarnos en el Antiguo Testamento por lo pronto, porque queremos aprender de los rollos del Mar Muerto. Voy paso por paso. ¿Sabe cómo tenemos la traducción española de las Escrituras? Bueno, pudiera hablar, ¿verdad?, del peligro por haberlos traducido.
que había hombres que murieron por estar traduciendo las escrituras de los lenguajes originales. Era contra la religión de aquel entonces. Es decir, la religión no quiso que la gente común pudieran entender las escrituras. Ellos querían ser los intérpretes exclusivos de la escritura y no quiso que cayera en manos de la gente común. Ahora, hombres vieron el valor de que los cristianos tuvieran las escrituras en su lenguaje y al gran riesgo de sus propias vidas, ellos tradujeron las escrituras. Ahora, intenta de entender eso. ¿Lo hubieran hecho? ¿Hubieran arriesgado sus vidas por algo que no apreciaron? Para nada. Ellos tenían o sabían la fuente de las escrituras, que era la palabra de Dios, y por eso les valía la pena traducirlo. Hemos hablado de esto, yo creo, en algunos estudios en el pasado. Y este no es lo que estoy preguntando ahora por hablar de la traducción del español. Ya sé, ya sabéis, que era una obra peligrosa que se hizo hace 500 años, más o menos. Bien. Pero estoy hablando de dónde venía el lenguaje original y cómo lo pudieron traducir. ¿Qué era la fuente de que ellos pudieron copiar y traducir las escrituras? Y lo voy a decir ahora que fueron manuscritos masoréticos. ¿Qué son estos? Manuscritos masoréticos. Era un grupo de judíos copistas que se dedicaron a copiar las escrituras. Hablando del Antiguo Testamento, el lenguaje original fue hebreo. Hebreo, del hebreo, ellos copiaron de una copia a otro, así a través de los años. Y la copia que fue traducida por los judíos se llama Masora. El texto masorético es la versión hebraica usada oficialmente entre los judíos. Un texto manuscrito antes que hubo una empresa, ¿verdad? Manuscrito. Y en el cristianismo se hizo popular en el occidente, incluso en España, usar fuentes hebreas a partir de la época medieval tardía. Y se ha utilizado con frecuencia como base para las traducciones del Antiguo Testamento. Fue difundido por un grupo de hebreos, otra vez repito, conocido como masoretas. Y cuando copiaron el texto que fue usado para traducir a español y a inglés y los otros idiomas, era un manuscrito entre los siglos 9 y 10. Así que hace 1000 años, un manuscrito escrito por esos hombres, esos hombres copistas, manuscritos masoréticos, pues, escribieron ellos hace más que 1000 años.
Bien, esto fue la fuente por lo cual tenemos las escrituras en español. Estoy hablando solamente del Antiguo Testamento. Antes de 1947, había mucha crítica. Según como eran manuscritos escritos por la mano humana, según los oponentes, tenían que ver muchos errores y las copias tuvieron que cambiar mucho y no era como la palabra original. Isaías, por ejemplo, escribió su libro 700 años antes de Cristo. Este libro ha sido copiado muchas veces durante los 700 años antes de Cristo y otros 900 años después, hasta el siglo décimo, 1600 años total, copiado en manuscritos por la mano humana. ¿No habrá muchos errores, como dicen las personas que critiquen? Bueno, esto es lo que vamos a ver. Esto es muy asombroso. Era la copia más antigua que existía entonces, el manuscrito desde el siglo décimo, ¿verdad? Así que 1600 años después que lo escribió la original Isaías. Pero pasa que los masoretas eran muy estrictos en lo que ellos escribieron. Ahora, hemos hablado ya del texto masorético para saber cómo es que tenemos la Biblia en español, el Antiguo Testamento, traducido de hebreo de un manuscrito del siglo décimo. Bien, vamos adelante. Ahora voy a hablar de otra cosa. Parece totalmente diferente, pero es el trasfondo que estoy intentando de dar, que es muy importante que captemos. La siguiente cosa de que voy a hablar es una rebelión contra Roma. Una rebelión contra Roma un poco después del tiempo de Jesús. ¿Recuerda? Que uno de los discípulos, de los 12 apóstoles de Jesucristo, se llamaba Simón Zelote. ¿Qué quiere decir Zelote? Esa palabra pertenecía a un partido político muy nacionalista. Roma estaba dominando a Israel y los judíos, para nada, estaban contentos con que Roma les gobernaba, así que se levantaba partidos como lo de Simón Zelote, un discípulo de Jesús. Claro, cuando llegó Jesús y le llamó por discípulo, se le fue todas sus ideas políticas, ¿verdad? Y se hizo un discípulo fiel de Jesucristo. Pero digo, tenía este trasfondo. Y había mucha gente que se estaba levantando contra el imperio romano en su día. Y recuerda la profecía de Jesús, no vamos allí, pero en Hebreos habla, y en Mateo, Jesús dijo a sus discípulos, cuando ellos estaban mostrándole el templo y todos los edificios que tenía que ver con el templo, Jesús los observó y dijo, ¿ves todas estas cosas? En verdad os digo que no será dejado una piedra sobre otra que no sería echado fuera. Echado abajo. No estoy citando exactamente, pero esa era la profecía.
que Jesús estaba hablando de lo que pasaría en 37 años después de su ascensión al cielo. En 68 hasta 70, Cristo, recuerdo, marca el tiempo. En nuestro calendario, 37 años después de su vida, en el año 70, después de Cristo, empezando en el año 68, 2 años antes, empezó una rebelión contra el Imperio Romano. Y por esa rebelión entre los judíos, Tito, un general romano, invadió a Israel y destruyó a Jerusalén. Lo quemó, lo destruyó terriblemente. Y los judíos, muchos de los judíos, fueron crucificados, igual que Jesús. Fueron crucificados. Esto es histórico. Estoy citando lo que la historia nos enseña. Claro, la Biblia no alcanza esta historia. El canon de la Escritura terminó con Apocalipsis y no nos cuenta nada de esta rebelión, aunque nos da ideas, ¿verdad? Porque vemos que la gente quería un rey, quería que Dios mandara el Mesías para que fuese su rey y conquistaran los romanos que estaban oprimiéndoles. Aún tenían que pagar impuestos a Roma, los judíos. Bien, pero bueno, estamos hablando de Tito y cómo destruyó a Jerusalén, crucificando muchos judíos. ¿Y qué pasa con los demás? Fueron huyendo de Israel. El ejército romano tras ellos hasta que ya no existía en esa tierra. Huyeron y fueron esparcidos eventualmente en todo el planeta, perdiendo su patria. Ahora, permítame cambiar otra vez. Ya hemos hablado de varias cosas, pero estoy intentando de poner todos los elementos importantes que estaba tras el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Entra ahora en la historia un grupo religioso llamado los esenios. ¿Has escuchado esta palabra? Tampoco hallarás ese grupo entre los religiosos del tiempo de Jesús. Aprendemos de los saduceos, aprendemos de los fariseos, los herodios, pero no oímos nada, ni una palabra sobre los esenios. Los esenios eran los miembros de una secta judía, establecida probablemente desde mediados del siglo II antes de Cristo. Porque antes de Cristo, entre los testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, había mucha actividad. Actividad política, guerras. Bueno, era un tiempo de mucho revuelto. Tras la revuelta macabea, así se llamaba un grupo de judíos, guerreros, macabeos, ellos lucharon contra el imperio Seleucida, que descendían de las conquistas de Alejandro Magno. Bien, su reino, cuando él murió muy joven, 30 años tenía, cuando él murió, su reino fue dividido, sus conquistas eran divididas entre 4 generales y descendientes de estos generales siguieron
ejercitando poder en el mundo después de su muerte. Y uno de ellos es quien estableció este rama, llamando, a ver si lo puedo pronunciar, Seleucida. Seleucida. Y ellos oprimían a los judíos. Bien. Y los esenios desarrollaron en ese tiempo. Es cuando tenían su fuente, ya digo. ¿Cuánto? Dos siglos antes de Cristo y desde hasta el siglo I antes de Cristo. Está documentada por distintas fuentes la historia de los esenios. Ellos mismos escribieron sobre su propia secta y dejaron mucho material, de modo que hoy en día podemos saber mucho sobre los esenios. Bien, habían varios miles de ellos y la mayoría de ellos habitaban en una ciudad cerca del Mar Muerto que se llama Qumran. Qumran. Y tras la revuelta macabea de que he hablado, esas guerras contra los Seleucidas, los esenios les habían apoyado este movimiento contra ellos, los descendientes de Alejandro. Entonces, ellos no se seguían con los macabeos. Ya después, al ver cómo terminó la revuelta, estaban con ellos mientras que luchaban. Pero después no querían los resultados finales, no compartieron con los macabeos el resultado final de las guerras contra los descendientes de los griegos. Y se retiraron al desierto para, como ellos decían, usando el texto de Malaquías, preparar el camino del Señor. Eso captaron ellos como el lema de su existencia. Era para ellos preparar el camino del Señor, bajo el mando de un nuevo líder que se llamaba el Maestro de Justicia. La arqueología muestra que la ocupación de Qumran fue intensa desde 100 años, 103, al 76 antes de Cristo. Ya ves cuánto tiempo antes de Cristo existía los esenios. La comunidad de Qumran, eso es lo más importante, esta comunidad, se autosostenía con los trabajos agrícolas. Pero su propósito era, mayormente, se dedicaban a copiar las antiguas escrituras. Ahora vamos llegando al tema nuestro. Pensando en la rebelión contra Roma y los romanos conquistando totalmente y echando fuera, si no matando, a los judíos, quitándoles de su patria, también los esenios huyeron con los demás judíos, escondiendo su biblioteca, porque tenía una biblioteca grandísima, de lo cual ellos copiaron y los escondieron en varias cuevas. Vete al internet si puedes a ver las fotografías de las cuevas, de las alturas, de los montes al lado del Mar Muerto, encima precisamente de Qumran, la ciudad que ocupaban
los esenios. Ellos tenían que esconder su biblioteca y lo escondieron en cuevas encima de Qimrán en el mismo tiempo que huyeron los demás judíos de Israel, 70 años después de Cristo. Escondieron su biblioteca, seguramente esperando volver a recogerla de nuevo después del peligro, pero nunca volvieron. Así que quedaron los rollos en las cuevas y eran pergaminos hechos de piel de animales. Mayormente había también papiro hecho de una planta que crece al lado de el agua. Pero los que permanecieron más eran los, de piel de animal, pergaminos. Bien, entonces fueron escondidos, quedaron en estas mismas cuevas. Había 11 al principio, ya creo que se han descubierto algunas más, pero ya no hallaron escrituras. En los demás piensan que alguien había entrado a robarlos. Ya no existe, de todo modo. Pero de 11 de las cuevas sí hallaron escrituras. Entonces, imagine esto. Desde el año 70 hasta 1947, nadie sabía de esa biblioteca, de estos rollos escondidos en las cuevas. Quedaron. Así, esto es algo que considerar y es algo asombroso otra vez. ¿Por qué no fue descubierto antes? ¿Y cómo es que llegaron a ser descubiertos últimamente? Ahora, voy a otro tema. Una cosa tras otra. Vamos viendo aquí. Pero cada uno es un detalle. Si estás tomando anotaciones, anota esos detalles. La rebelión contra Roma, bueno, el texto masorético quizás es la primera cosa que debes recordar y apuntar, que era un manuscrito del décimo siglo después de Cristo. Recuerda de la rebelión de los judíos contra Roma, Roma conquistando en el año 70 después de Cristo, y cómo los judíos huyeron a todo el mundo y perdieron su patria, incluso los esenios. Hasta ahí hemos llegado. Ahora, si quiere apuntar, la siguiente cosa será de las profecías de Isaías. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué es tan importante el libro de Isaías? Porque es un libro profético que tiene muchas profecías sobre el Cristo venidero, escrito 7 siglos antes que nació por el profeta Isaías. Vamos a Isaías, el libro de Isaías. Si quiere apuntar, si no tienes tu Biblia contigo en el momento y te es conveniente, porque estas cosas son no solamente importantes, son de suma importancia, pero también es muy interesante. Yo lo hallo muy interesante. Vamos a Isaías, capítulo 7, versículo 12. Mira lo que dice, o mejor dicho, versículo 13. Isaías está hablando con Acaz, el rey. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David. Acaz era descendiente de David, por eso lo llaman casa de David. Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, porque Acaz no quería pedir ninguna señal, le dio oportunidad de pedir de Dios una señal. No quiso hacerlo. Entonces dijo Isaías: oíd ahora. Por tanto, el Señor mismo
os dará señal. He aquí, escucha, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Una Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esta Virgen fue María, que concibió por el Espíritu Santo y dio a luz un hijo. Y recuerda que en Mateo dice, llamará su nombre Emmanuel, además de Jesús, Dios con nosotros. Luego sigue con el mismo profecía. Pero si vamos ahora, porque no podemos examinar todo eso a fondo, vamos a referir a varias de las profecías de Isaías. Fíjate, escrito 7 siglos antes de Jesús, le fue predicho su nacimiento por medio de una virgen, por la inspiración del Espíritu Santo. Capítulo 9, versículo 6 y 7, otra profecía sobre Jesús. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¿Quién es esto? Es el Cristo, que nació 7 siglos después. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vamos a capítulo 40, versículos 3 y 4. Voz que clama en el desierto. Se dice lo mismo en Malaquías, pero lo dijo primero Isaías, voz que claman en el desierto. ¿Quién es eso? Juan Bautista dijo que él era esta voz, anunciando a Cristo. Dice, preparad camino a Jehová, enderezad calzado en la soledad a nuestro Dios. En la carne, Dios en la carne, Jesús el Mesías. Todo valle sea alzado, y bájase todo monte y collado, y lo torcido se endurece, y lo áspero se allane. Lo dijo Isaías 7 siglos antes que nació Juan Bautista. Adelante con estos profecías, lo que se llama mesiánicos, capítulo 42 y versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Fíjate, amigo, hermano, que cuando Dios dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, estaba diciendo lo que Isaías había profetizado. En quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Vamos a capítulo 53. Tú ya sabes de capítulo 53 de Isaías, ¿verdad? ¿Se acuerda? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él? ¿Y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura? Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pero mira versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado,
por herido de Dios abatido. 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es la gran profecía sobre la cruz, el sacrificio de Jesucristo. Bueno, no voy a leer más, pero todo el capítulo tiene que ver con este sacrificio. Un versículo más, uno que Jesús leyó en la sinagoga en su día. 62, 1 y 2. Por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes de tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto en un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Ahora, está hablando de la gloria de Jesucristo. Ahí, aquí, ahora no sé cómo no he puesto aquí el versículo que habla de cómo los ciegos, cómo los pobres van a escuchar el Evangelio, cómo los ciegos van a ser sanados, van a ver los, una profecía sobre los milagros de Jesús. Ah, por eso, es capítulo 61, perdón. Aunque el 62 también es mesiánico. Pero mire este, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Bueno, es un ejemplo, hay más, pero son quizás las mayores profecías sobre el Mesías venidero, tan importantes. No hay otro libro, el Salmo, los Salmos quizás, pero otro libro no hay que habla tan claramente y en muchas diferentes partes de el Mesías venidero. ¿Y sabe qué? Ahora lo voy a decir. En el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, este rollo de Isaías fue el rollo más completo, prácticamente entero, entre los 220 copias de las escrituras encontrados en las cuevas. Ahora, ya ves, ya estoy viendo, creo yo, la historia completa. Tenía que hablar de la versión más antigua, manuscrito, del siglo X después de Cristo. Hablamos de la rebelión contra Roma, como los judíos, incluso los esenios, se esparcieron en todo el mundo, que los esenios habían escondido sus libros, sus rollos, en las cuevas sobre el Mar Muerto, y huyeron pensando de volver, nunca volvieron. Hemos visto entonces la importancia del libro de Isaías. Ahora estoy diciendo, es el manuscrito más importante descubierto en las cuevas encima de Qimrán. Fue escrito en pergamino y data, escucha, entre 150 años y 100 años antes de Cristo. Vamos a hablar del descubrimiento de los pergaminos
en las cuevas encima de Qimrán, cerca del Mar Muerto. Los rollos no fueron descubiertos por profesionales. Los arqueólogos no lo descubrieron. Ni por tecnología moderna. Fue encontrado en una cueva cerca del Mar Muerto, concretamente en lo que se llama ahora Cueva Número 1 de Qimrán, junto con otros 6 rollos, 7 por total. ¿Por quiénes fue descubierto? Por pastores beduinos en 1947. Otra vez, la pregunta es, ¿por qué entonces, si no fue por profesionales, arqueólogos, si no fue por técnico moderno, la pregunta entonces es, ¿por qué no se descubrieron antes? ¿No ves la mano de Dios en este hecho? Hasta 1947 años, 1800 años después que fueron escondidos allí. Un adolescente pastor, beduino, pastoreaba su manada encima del Mar Muerto y una cabra corrió escapándose del pastor. El pastor le siguió a una gran altura y al recuperar su cabra, vio un hueco en la roca del monte. Como haría cualquier niño, tiró una piedra hacia el hueco y entró. Oyó él que rompió algo. Por la curiosidad, el siguiente día, y claro, esperando encontrar un tesoro, seguro. El siguiente día, con su primo, entraron a la cueva y encontraron varias vasijas conteniendo muchos rollos y fragmentos. Ni tenían idea de que habían descubierto el tesoro arqueológico más grande en toda la historia. La historia es mucho de cómo los rollos fueron transportados a muchos lugares. No lo voy a contar todo. Ahora, otra cosa. Israel fue proclamado Estado soberano. ¿Cuándo? El siguiente año. Los rollos fueron descubiertos en enero de 1947. Israel fue proclamado Estado soberano por la primera vez desde que huyeron en el año 70. Y aún no era un Estado soberano, pero habitaban en su patria, eso sí. Y no habían estado allí hasta ahora. Y en 1948 lo proclamó un Estado soberano. El arqueólogo israelita en aquel entonces, se llamaba, a ver si lo pronuncio, Yigael Yadin, compró el rollo, lo de Isaías, que era casi totalmente entero, lo compró por $250,000 y fue devuelto el manuscrito a Israel. Él lo llevó. El rollo junto con más de 200 fragmentos de los rollos del Mar Muerto actualmente están guardados en Jerusalén en el Santuario del Libro del Museo de Israel. Vete tú a Israel y puedes entrar en el museo y ver el rollo descubierto en 1947 junto al Mar Muerto. El rollo está escrito en 17 hojas de pergamino. Es particularmente grande, teniendo cerca de 24 pies de largo
y 11 pulgadas de alto, o sea, más o menos entre 7 y 8 metros de largo y 30 centímetros de alto. Son 54 columnas de texto. Las partes del rollo de Isaías han sido fechados por carbono 14 al menos 4 veces, dando rangos de fechas calibrados entre 335 años antes de Cristo y 107 años antes de Cristo. Antes de Cristo. Cuando menos, un siglo antes de Cristo. También se han hecho numerosos estudios, que no entiendo para nada que sean, paleográficos, y escribas ubicando el rollo cerca de 150 y 100 años antes de Cristo. El rollo de Isaías, hallado entero, tiene cuando menos 2100 años y existió cuando menos 100 años antes de Cristo, hasta quizás pudiera ser 300 años antes de Cristo. Aparte de su descubrimiento, fue la comparación con el manuscrito masorético. ¿Por qué hemos estado hablando de este manuscrito masorético del siglo X, décimo siglo? Por eso, por esta razón, a ver si había errores en ese manuscrito. Fue igual. Al comparar lo que fue escrito en la cueva arriba del Mar Muerto comparado con esa del décimo siglo después de Cristo, había pasado más que 1000 años y el texto fue totalmente igual. No había errores. Dios había guardado su palabra sobre los siglos. Dios estaba encima del descubrimiento y el tiempo del descubrimiento del libro de Isaías, especialmente. Sobre 1000 años de copistas, el masorético fue fiel y fue netamente igual como al rollo encontrado en la cueva. Dios guarda su palabra. Dios halló el lugar donde guardarlo. Un lugar muy árido, donde la humedad no los arruinó. El tiempo en que fue hallado justo antes que Israel fue nacionalizado. No antes ni después. Dios conduciendo al joven pastor. ¿Por qué fue descubierto Isaías? Tú mismo puedes estudiar todo lo que estoy diciendo en el internet. Incluso la copia digital del libro de Isaías de que estamos estudiando. Y muchas fotos, vídeos, artículos interesantes. Además, cualquier persona que pueda visitar a Jerusalén puede verlo en el museo. Este tesoro Dios nos ha dado a nosotros en nuestros días. Con estas palabras termino. Espero que esté meditando sobre este acto de Dios, que todavía existe. La profecía lo podemos ver delante de nuestros ojos. Digo, la profecía mesiánica de Isaías. Seguramente más escrito antes del nacimiento por una virgen del Señor Jesucristo. Bueno, entonces hasta la próxima vez. Espero que estés quizás estudiando un poco de Isaías para ver ese gran tesoro que existe. Esta copia que fue escrito antes que Cristo nació, comprobado científicamente.
Hasta la próxima vez.